Creo que. No, creo que sí se está escuchando bien las dificultades técnicas, el sonido. Pero ahorita, cuando ya hice el cambio a mi toma, tenía desactivado los micrófonos, tanto del sonido, del audio de fondo, como pues mi micrófono. Entonces, no me escuchaban bien. Pero bueno, espero que se escuche bien el sonido que tengo de fondo, porque no. Sí, se escucha bien. Sean bienvenidos a esta prueba de este stream que estoy haciendo. Ya tenía mucho que no pasaba por este lado, al stream de la noche de momazos y Spotify. Me trabo porque por la emoción y el nervio de que pues ya tenía rato que no andaba por esos lados. Pero bueno, es que entre que tenía dificultades con el internet y con el equipo que tenía, cuando hacía los otros streams. Bueno, ahorita ya regresé. Ahorita es una transmisión breve, ya que voy a hacer pruebas de algunas modificaciones que hice y voy a experimentar con algo nuevo. Pues ahorita que está de moda eso de estar en casa y haciendo contenido para que se distraigan o pues, pasen algo, un rato agradable. Es por eso que hice algunos cambios en el setup. Pero bueno, según esto, todo bien. Un placer estar aquí de vuelta. Y bueno, vámonos rápido porque les digo, esto va a ser breve y solamente hice algunas modificaciones en lo que es digamos, los cambios de tomas en diferentes secciones que voy a tener en los episodios de la noche de Momazos y Spotify. Para empezar con algo que ya tenía armado desde antes, que es pues los videos, peticiones o cosas que hagan, pues aquí ya lo tengo. Entonces, vamos a darle una probadita rápida para ver cómo se ve, cómo se escucha. Vamos a darle. Bueno, aquí ya le agregué la jiribilla de que pues voy a estar ahí comentando algún momazo o un video como lo que pasó hace reciente, hace, ¿qué fue la semana? A principio de esta semana, lo de la combi que fue un momazo en todo el país. Pues para eso pues activé esta toma en la que voy a estar yo reaccionando al mismo tiempo que ustedes. Pero entonces esta es una pequeña prueba de este nuevo setup que hice. Me falla un poquito la cuestión de que la transición sea más rápida para que no haya tanto desfase, así como también acomodar mejor la cuestión de dónde voy a poner el chat, porque bueno, ahorita está desactivado, bueno, más bien sí está activado, pero pues igual en un futuro voy a buscar algún lado donde ubicarlo para que podamos verlo al mismo tiempo todos en la transmisión. Bueno, y esa fue la prueba de videos en vivo aquí y comentarlos a la vez aquí en la transmisión. Ahora vamos para cuando pidan alguna rola o simplemente les quiera compartir alguna rola que esté ahí de novedad. Pues vamos con la siguiente toma y pues a ver qué les parece, muchachos.
Ahorita algo de lo que me acabo de dar cuenta es que no sé por qué el nombre de la canción se recorrió un poco cuando yo ya lo tenía armado de alguna manera. Pero bueno, ahorita yo lo cambié así de imprevisto. Estoy monitoreando, sí, chido. Entonces, aunque creo que se escucha un poco saturado, lo tengo un poco alto el audio de mi micrófono. Pero eso es porque tengo esta vez ocupé el de estos audífonos y entonces si me lo acerco más, se satura. Entonces le subí el volumen aquí al mezclador de audio, pero por lo que estoy viendo creo que fue demasiado, le voy a bajar un poquito más en otra oportunidad. Pero bueno, mientras parece que ya está correcto en cuestión del nombre de la pista, que la tenemos aquí abajito. Yo estoy viendo hacia arriba porque estoy monitoreando en otra pantalla. Entonces aquí tenemos el nombre de la canción y acá el disco, la portada del disco de lo que vamos a estar escuchando. Todo esto es a través de Spotify, entonces para cuando pues, hagan peticiones o lo que sea, y sea en vez de video quieran escuchar nada más la rola, pues esa modalidad la vamos a tener, claro que sí, cómo no, con todo gusto. Pero bueno, entonces regresamos a la toma principal, en donde, bueno, eso es como que la música de fondo. Creo que sí se escucha bien, no sé. Ahorita también lo estoy medio monitoreando, pero escucho medio raro, no sé, ahorita lo voy a checar bien. Pero bueno, ese es otro cambio que le hice ahorita en esta ausencia que estuve de los streams. Y pues dándome ideas de otros lados que estuve viendo, pues eso fue algo que armé. Y pues vámonos ya para finalizar, porque les dije que esto iba a ser breve. Ahorita, porque ni siquiera preparé tema, nada. O sea, nada más es cuestión de preparar lo que les quiero compartir. Entonces, vámonos con lo que sigue. Y me voy a silenciar y va a aparecer de sopetón. Espero que no ocurra nada malo. Voy a hacer ese cambio, a ver qué les parece, y en breve les voy a explicar qué es lo que va a ocurrir en ese instante. Así es muchachos. Pues ya voy a empezar a entrarle a eso de los juegos, de los streams. Espero que sí funcione. Solamente que ahorita, como veo, cuando me salgo de la aplicación de donde estoy haciendo la transmisión, se corta el audio del juego y viceversa, ¿no? Cuando me meto al juego todo está en orden, pero cuando entra la aplicación de la transmisión se mutea el sonido, como va a ocurrir a continuación. Ahí está, pero eso pues va a ser muy breve porque bueno, esa es la toma de la pantalla completa, pero pues yo voy a andar aquí de metiche para que pues vean cómo me traumo, mis caras, mis reacciones, todo. Porque bueno, para empezar, tal vez este juego pues ya lo ubiquen, ¿no? O tal vez no lo sé. Pero ahorita está muy de moda, está muy de moda. Se llama Fall Guys. Está muy chido, es algo muy básico, es un juego de competencias contra 60 personas son las que pueden jugar al mismo tiempo. Todo esto es en línea, obviamente. Y este juego solamente está por el momento disponible en PC vía Steam.
y en PlayStation 4. PlayStation 4, si ustedes tienen cuenta de PlayStation Plus, con eso lo van a tener gratis, y si no, pues lo pueden comprar. Y en Steam igual está a un precio de 189 pesos, me parece, me acuerdo. Pero bueno, mucho bla bla bla. Y como verán, pues yo ya estuve jugando un rato, ya voy en el nivel 16 de la primera temporada. Es que apenas se estrenó el 4 de agosto, entonces hace prácticamente 10 días. Entonces vamos a darle una partidita, porque pues para que vean, si no lo conocen, pues vean cómo es que está divertido. Porque pues como verán, los personajes muy jocosos, muy botargueros. Ustedes ya mientras van avanzando en el juego, van ganando puntos, monedas, y con eso van a poder comprar, pues ahora sí que disfraces o algunos otros rasgos característicos del cuerpo de nuestro personaje. Por el momento te dan un nombre por default, así te lo da automáticamente el juego, pero me parece que en PlayStation sí puedes tener tu nombre de pila, tu usuario, tu avatar. Por ejemplo, yo sería el Alo el Chopper en PlayStation 4, pero yo lo estoy jugando aquí en la PC. Entonces aquí te dan un nombre por default con una clave ahí, ¿no? Entonces, bueno, esta es la primera prueba donde van a participar todos los que entramos en este grupo, que somos 60 o 57 por ahí personajes. Pero bueno, ahí está Fall Guys, todos los que estamos. Y en esta primera competencia se trata de pues llegar al otro extremo de la pista. Nada más que, pues, bien, ahí tiene. ¡Ah! Me salvé. Tiene su complicación porque estas plataformas pues, son como un sube y baja, en donde, pues, mientras más peso haya de un lado, obviamente del otro lado se va a elevar y viceversa. Entonces tienes que recorrer todo el toda la pista. ¡Hija de su madre! ¡Ah! Me caí ahí. Pero bueno, y tiene su jiribilla. Por ejemplo, aquí en esta primera etapa van a pasar los primeros 40, como aparece allá arribita. Pues ahorita al momento no ha llegado nadie. Eso es una buena noticia. Y así te lo tomas con calma, ¿no? O sea, tienes tiempo de medir bien tu ritmo, calcular bien los brincos, porque luego también hay lag en el juego. Ahorita que está muy fresco el juego, pues sí tiene algunas fallas todavía. Ay, güey, de churro, la pasé. Pero al momento, pues solamente el día de ayer lo jugué. Y tuvo un poquito de problemas con el servidor, ya que nunca pude culminar una carrera. Pero al momento está jalando bien, está jalando chido. No hay tanto lag. También, pues depende de la conexión que agarremos, porque yo ahorita, por ejemplo, para jugar sin problemas de lag, no mames, que pues preferentemente conecto la computadora vía cable, ¿no? Porque bueno, puedes jugar Wi-Fi, pero pues eso te puede dificultar un poquito la conexión. O no sé también qué tan lejos estés del módem y así, ¿no? Pero miren, ahí ya llegaron 7, ya llegaron 7 a la meta. Entonces faltan muchos 10, ya llegaron 10, 12, híjole, ya está aumentando, ya se están poniendo perros aquí ya. Pero bueno, ya casi llego, ya casi llego. Yo normalmente llego en las primeras etapas, en la segunda ya son cuando se ponen más perros. Miren, ahí tuve que campechanearle porque mientras no iba de un lado, se iba bajando. Pero bueno, aquí ya 22 calificados de 40, entonces aquí puedes hacerle la payasada, puedes burlarte de los que faltan. Pero bueno, no es el caso, ¿verdad? No, no es el caso. Miren, ahí todavía faltan un buen en llegar. Pero bueno, vamos a cruzar la meta. Ahí ya estoy calificado. Entonces, está muy divertido, está muy divertido. Si tienen la oportunidad, jueguenlo. Menos de 200 pesitos en la compu. Y si tienes PlayStation Plus, pues te sale prácticamente gratis. Ahí, como verán, me llamo Fall Guy 2163, es el nombre que me dieron de pila. Ahí es en versión PC, pero como les decía, si lo juegan en el PlayStation, automáticamente te logueas con tu nombre de usuario. Y bueno, como les decía, es un juego que es muy fácil de manipular, ya que las acciones solamente es correr, moverte con el joystick, brincar, aventarte, que es como que para salvarte, y agarrar. Es básicamente todos los controles que haces. Y tienen una buena variedad de minijuegos, ¿no? Ya que vas pasando etapas, como vieron ahorita, descalificaron a los que no llegaron a la meta. Por ejemplo, este es de agarrar las colitas del otro equipo. Este juego es por equipo. Son cuatro equipos ahorita. Y te ponen aleatorio también, eso sí, es muy random.
Y aquí la dinámica de esta arena es que le agarres la colita a los demás personajes para que tu equipo tenga el mayor número de colitas. Yo, como verán, yo aquí tengo ya una colita, entonces me tengo que escabullir. Pero no es tan fácil, amigos, ¿no? O sea, es fácil, es básico el juego. Ah, ya me quitaron la cola, ya la recuperé. Entonces, parece fácil, pero no, amigos. O sea, sí, es medio complicado. Luego, sí, de repente, como les digo, hay un poquito de problemas con el lag, donde tú te estás seguro de que estás corriendo y de repente te agarran la cola o pasa algo que ni te la esperabas y ya perdiste. Mira, por ejemplo, ya le robé su cola. Entonces aquí el tema es que mi equipo, yo soy el equipo azul, llevamos 6 colitas. Ahí en la parte de arriba está nuestro marcador. Aquí voy por este que me quitó mi cola. Y ahorita vamos bien, el equipo perdedor es el momento, vamos todos empatados. Ahorita está empatado el asunto. Entonces tengo que quitarle la cola a uno de estos. Aquí con el, por ejemplo, la ventaja de jugar en compu es que si tienen disponibilidad de adquirir un control de Xbox, pueden conectarlo y pueden jugar fantásticamente con él. De lo contrario, creo que también, o sea, no creo, es seguro, puedes jugar con y vamos perdiendo con los teclados, pero es un poquito, pues sí, incómodo. Pero bueno, híjole, ya. Ya me desconcentré, amigo. Ya, ahorita le robo esto. Ya le quitamos una cola. Vamos perdiendo, pero faltan 30 segundos. 30 segundos. Híjole, creo que nos van a eliminar, amigos. Aquí, ahí está, se la quité. Aún así vamos perdiendo, vamos muy mal. Cuatro, ya nos recuperamos. Ya vamos cuatro colitas. El equipo verde lleva dos. 10 segundos nos separan de la gloria. Híjole, ya nos quitaron una cola. ¡No! ¡No! Bueno, ya nos recuperamos. Ahora nomás 3, 2. ¡Hijo de su madre! Se logró, se logró. Se logró pasar a la otra etapa. Son en general 5 etapas para llegar a la etapa final. Y como verán, se van descalificando así, de a poquitos. Entonces, hasta ya pasé la segunda etapa, vamos por la tercera. Esto es muy random en cómo te van a poner las plataformas. Este es individual. Aquí tienes que encontrar el caminito mágico para llegar al otro extremo. La dinámica aquí es que si pisas en uno donde no es, pues desaparece el piso y te caes a LB. Pero bueno, aquí todos se van peleando, todos van como que en grupitos así de a poquito a descubrir el camino mágico, porque aquí nada más califican 14. O sea, aquí ya se están poniendo más rejeo. Miren. Ahí se desaparecen el piso. Y mira, ahí casi me caigo. Ya encontré el caminito aquí. Continuamos, híjole. ¡Ah! Me tumbaron. Pero la ventaja es que te caes. Y mientras no llegue todavía a la meta los 14, tú puedes participar las veces que sean necesarias. Pero miren, ahorita aquí, por ejemplo, donde ya está un poquito más. Estamos más cerca de la meta. Como que ya lo tomamos con cautela y ya no nos aventamos tan a la ligera. Entonces, miren, aquí ya descubrí, creo que va a ser por acá. Mira, aquí dieron un brinco y se saltaron la barda. Entonces, creo que es por acá, amigos. Creo que voy encontrando el camino. Por acá, creo que aquí está. ¡Sí! Ahí está. Ay, mira, ya, una vez encontrado el camino, ya. Es nada más cuestión de que agarres el camino y te vayas. Ahí, y es más, más pronta la eliminación. En cuanto se encuentra el camino, tienes que estar a las vivas porque se acaba. Más bien llegan los 14 y pela a los demás. Ahí como vimos, fue casi la mitad. Entonces ya vamos siendo menos. Vamos por la cuarta etapa. Supongo que nos van a poner uno de equipo, donde van a dividir 7 y 7. Eso es lo que por lo general se acostumbra. Efectivamente, este es fútbol. Básico fútbol. Hay dos balones en la cancha. La cuestión aquí es meter goles y que no te metan. Entonces, pero es un poco complicado porque son pelotototas. Entonces, sí es un poquito complicado manipular ahí. No puedes, aquí no puedes patear, nada más es cuestión de que empujes el balón y ya. Y brinques y le das el efecto, pero sí tiene su chiste, amigos. O sea, no es cualquier cosa, no. Aquí no, nada de que hay dominio, nada, nada. Aquí es pura tratar de cachar el lado donde le puedas pegar con chanfle. Y mientras más lejos la tengas de tu portería, mejor, porque son dos balones, como les digo, a la vez. Entonces,
Pues en una de esas te descuidas, te vas por un balón, pero del otro lado, mira, ya te están contraatacando. Entonces, por lo general aquí, pues es básicamente de estar a las vivas en todo momento. Yo procuro estar como a la defensiva, porque sí, la verdad soy muy malo de la delantera, casi no anoto gol, entonces yo me ocupo estando acá atrás, defendiendo nuestra portería, estando al tiro. Miran, aquí vienen las dos pelotas. Pero luego, y miren, no es fácil, no es fácil. Ya me metieron un gol. Chingados. Pero vamos, o sea, es pura empuja y lleva el balón. Por ejemplo, aquí ya no estamos acercando. Pero ve cómo ese así de la nada brincó y le dio un pinche tirazo que dices, no mames. Y ya empatamos, se empató esto, se empató esto, se pone parejo. Pero bueno, hay peligro, aquí hay peligro. Y es que les digo, se ve, parece fácil, pero no. O sea, es que también depende de cómo. Chingada madre. Depende de cómo le pegues al balón. Es el efecto que toma. Y por lo regular está medio chingas. Ya. Nos van a ganar. Nos van a ganar. Lo lamento. O sea, yo sí. No es por ser pesimista, pero sí está complicado meter goles. O sea, les digo, se ve fácil, pero no, tiene su jiribilla. Luego con el lag que llega a ver, tú dirás así de, ah, pues le pegué chido, pero pues ahí cuestión de segundos y ya no le pegaste, o tu rival le pegó antes y no te diste cuenta. Y mira, ay, güey. Y no, qué gol tan fácil. Mira, es que también este truco ya lo manipulan, donde te pones aquí en la espera del balón y nada más le cabeceas. Perro del mal, no, ya. Nos golearon, así como tristemente golearon a mi Barça de mi corazón. Es que miren, o sea, tú dirás, ay, sí, ahorita lo puedo chutar, pero está perro, amigos. No es tan fácil como creen. Y pues bueno, así las cosas. Déjenme ver. Ay. Es que le digo, aquí ya me salí del juego. Y pues ya no se ve. ¿Cómo se llama? Más bien ya no se escucha el juego, pero pues nos seguimos viendo aquí, ¿verdad? Les digo, es que estoy un poquito perdido. Un saludo a Sergio García que ahí se metió. No sé si siga todavía ahorita ahí conectado, pero ahí estuvo. Ya no sé qué estamos viendo ahorita. Ah, bueno, sigue el juego, sigue el juego. Ah, esta cuestión es de que, bueno, ya me eliminaron y puedes quedarte a ver cómo va a ir la final. Ahí puedes cambiar de. Ah, es que me salí del juego. Chingados. Puedes cambiar de personaje, a ver a quién quieres ver. O pues como ya dices, ya perdí, ya pues mejor me salgo a LB, ¿no? Entonces, ya. Entonces les digo, pues sí es relativamente sencillo el juego, pero tiene lo suyo en cuestión. Ah, y mira, ya mientras más escenarios pases, pues te van dando puntos y vas aumentando de nivel. Yo ya, pues prácticamente esta semana me la eché jugando, entonces ya voy en el nivel 16. Y aquí están las recompensas. Por cada nivel te van dando que tu traje de gimnasta, de ahí para hacer ejercicio. O sea, todos estos que ya pasé, pues ya me los dieron, ¿no? Obviamente ya los tengo. Pero bueno, ahorita pues voy aquí a desbloquear el nuevo color de cara, amarillo. Y luego pues te dan kudos, que son las monedas por las cuales tú puedes ir a la tienda y puedes comprar pues los trajes o las ventajas que tú quieras. O pues como los vas pasando de nivel, puedes ir adquiriendo también cada característica, que no son todas. Mira, ahí el traje del salchichón, del hot dog, es hasta el nivel 19, ¿no? Entonces así, vas jugando y te van dando premios, ¿no? Y ese es el chido. El de la gallina. Pero es hasta el nivel 28, amigos. Entonces, la otra forma de adquirirlo, pues obviamente es con dinero real. O sea, vas a la tienda y te compras tus trajecitos, ¿no? Por ejemplo, ahí están los trajes de comida rápida, hamburguesa malteada y papas. Pero bueno, vamos, yo ahorita estoy de palomo. Pero ahora vámonos a hacer más intimidantes. Vámonos a hacer más que no nos vean la cara de estúpidos.
Sí, cómo no, sí, yo digo que sí. Entonces, miran, aquí, este es el primero que cuando descargas el juego, bueno, cuando lo adquieres, te regalan el traje de lobito, ¿no? Que es como una cortesía, ¿no? Pero ya los demás trajes, pues tú los vas, ganando con los puntos. Pues ya tengo ganado todos estos. Vámonos siendo ninjas, siendo rudos, para intimidar al oponente y que no se nos pongan loquillos. Entonces, una partidita más y ya, ¿no? O sea, espero. Es complicado también ser el ganador absoluto. Solamente de esta semana que lo he jugado, una vez he llegado a la última fase y también cambian los minijuegos para todas las fases cambian, nunca son las mismas. Entonces, en la última tenías que correr la pista, llegar al final, había una corona, pero agarrarla. O sea, brincabas y la agarrabas. Entonces, yo estúpidamente llegué y nada más brinqué, pero no la agarré. Taradamente choqué y perdí, ¿no? O sea, tuve la gloria en las manos y se me fue. Pero bueno, les recomiendo este juego, está chidito, sencillo y entretiene. Miren, este es otro juego que está muy divertido, que tienes que llegar igual a atravesar el escenario, pero algunas puertas son falsas y chocas y pues ahí te estampas, y otras pues son las livianitas que pues las puedes atravesar sin ningún problema. Aquí pues gana pues, el que llega hasta el otro extremo. Pero bueno, aquí como es la primera competencia, estamos como los 58, 60 que entramos, pero nada más calificamos 42. Entonces, aquí está el conteo regresivo. Vámonos, vámonos. Mira, aquí creo que tengo un poquito de lag. Porque estuve, mira, y es que aparte también te agarran los canijos, te hacen la maldad y te agarran, ¿no? Pero bueno, vámonos de este lado que casi no hay gente. Entonces, mira. Aquí también la ventaja es de los de adelante que descubren y pues tú ya nada más vas y te diriges y órale. La chamba es de los de adelante. Así, mientras ellos abran puertas, tú dices, órale, qué bueno, que me haces la chambita. Vámonos acá que hay menos tráfico y puedes pasar más tranquilamente. Por acá está. Lo malo, te tropiezas y caes y pues pierdes tiempo y pues todos van en chinga. Y pues mira, aquí se hace la remambaramba y pues ya ni siquiera sabes. Pero bueno, lo vamos a lograr. La ventaja de la primera etapa es que pues pasan a un chingo. ¡Ay! ¡El último! No manches. Por poquito. Y no la cuento, amigos. Pero bueno. Miren, es que, o sea, esto es lo que pasa, esto es lo que pasa. Cuando me salgo del juego, pues se va a silencio. Pero bueno, vámonos con el juego. Me voy a quitar yo mi jeta para que pues no me estén viendo ahí todo el tiempo y no lo vean aburrido. También para que puedan apreciar un poquito pues de toda su totalidad, ¿no? Del juego en sí. Otra pista que, bueno, qué bueno que me están tocando pistas que pues ustedes no han visto. Porque pues así hacen más entretenido este stream. De prueba que ya llevamos media hora, no puede ser. Pero bueno, vamos a darle, vamos a darle. También lo malo es que ahorita pues no puedo andar a las vivas con el chat, no puedo ver quién está ahí escribiendo. Pero les digo, o sea, son cositas que voy a ir mejorando poco a poco. Mientras tanto, pues por lo pronto mi idea de hacer estos streams, pues ya está, ¿no? Ya está aquí en puerta. Vámonos, vámonos, corriendo. Vamos muy bien, vamos muy bien. Somos de los primeros. Muy bien, muy bien. Corran, corran, muchachos, corran. También la ventaja es que ninguno tiene ventaja. O sea, aunque tengas el traje del correcaminos, que obvio no existe, pero si hubiera, tengas el traje que tengas, no vas a tener ninguna ventaja. Todos corren a la misma velocidad, todos brincan igual. El chiste es aquí que no te me apendejes y puedes esquivar los obstáculos, ¿no? Para que no pierdas tiempo y no te caigas. Mira, por ejemplo, ahorita ese amigo me lo mandaron a LB. Pero bueno, aquí es cuestión de. ¡Ay! Ahí está, lo logramos, amigos, lo logramos. Llegamos de los 10 primeros, pero pues le estoy haciendo la payasada, ¿va? Vámonos ya. Ahí está, amigos. Vamos bien. Y pues bueno, obviamente aquí se termina la pista hasta que llegue el participante número 31, ¿no? De esto se trata. Y bueno, ahí ya vamos a hacer la ceremonia de descalificación. Me mandan a LB a todos esos amiguitos.
y nosotros continuamos en la siguiente etapa. Quedamos 31. Vamos, vamos. Por lo regular yo llego por la tercera, cuarta etapa. O sea, rara vez llego a la quinta. Porque, o sea, les digo, o sea, están fáciles, pero es complicado a la vez por cómo están interactuando los demás participantes. Este duelo es por equipos. Y aquí tienes que recoger esos huevitos y llevarlos a tu base, a tu color, ¿no? Aquí ya se arman los trancazos, pero si sí bien chidos. Entonces, vamos, miren, aquí pues tengo que agarrar un huevito, vámonos. Aquí la situación es que también te pueden agarrar. O sea, tú vas muy campante llevando tu huevito, pero los canijos rivales pueden hacerte la maldad y agarrarte, o sea, jalarte tus prendas. Y ahora, mira, por ejemplo, ese amarillo pensé que me iba a agarrar, pero no, lo hizo. Y bueno, ¡ah, pendejo! Y mira, este cabrón ya nos quiere robar huevos. También es que, o sea, ya una vez que se acaban los huevos, pues ya tienes que o salvar tu base de los demás malhechores o ir a robar huevos. Eso mientras se acaban, creo que son 2 minutos los que dura el encuentro. Mira, ya se acaban los huevos, entonces ahora resta ir a robar. Ir a robar, vámonos. Pero bueno, luego puedes agarrar. Mira, aquí los agarras para atorarlos y ayudar a tu amigo a que no le quiten huevos. Y vámonos a hurtar. Ahorita yo soy el equipo azul, llevo 18 huevos en mi lugar, vamos bien. Y mira, aquí llevo. ¡Ah, pendejo! ¿Ves que luego sí? O sea, con tantito que te caigas o agarres a alguien más, ya se te cayó el huevo. Esos amarillos dorados, al momento, hasta la fecha, yo no he notado que hagan diferencia. O sea, no sé si te den doble punto. Porque. ¡Espérate, pendejo! Porque la verdad, en este rush de estar aquí salvaguardando tus huevos, pues la verdad ni me doy cuenta de cuánto vale cada huevo. O sea, obviamente cada huevo vale un punto, ¿no? Pero esos dorados que vimos, la verdad nunca he visto si valgan doble punto o sea el punto normal. Supongo que deben de valer doble punto, ¿no? Porque por algo están así doraditos. Vámonos, mira, vámonos. ¡Ay, es del otro lado! ¡Ay! ¡Ay! Mira, ahí, ¿qué pasó? Lag. Me tropecé, pero bueno, afortunadamente no había nadie cerca. ¡Ah! ¡Marito! La verdad, no sé cómo me estoy viendo ahí en la cámara, pero. Porque estoy aquí metido en el juego. Pero porque sí, te diviertes, te la pasas bien, ¿no? Este juego fue el mame de la semana. Bueno, ya lleva 2 semanas prácticamente. Y ha sido un éxito. Ha sido un éxito de descargas. En la plataforma Steam, por ejemplo, por lo regular la gente pues casi no compra juegos, solamente ocupan los que son muy baratos o casi gratis, ¿no? Pero ahorita este juego de lanzamiento, que es de desarrollador, digamos, indie, o sea, no es tan popular, ha sacado algunos jueguillos por ahí, pero pues no tan exitosos como este, que se sacaron la lotería. Bien, aquí otro juego por equipos, tienes que llevar la pelota hasta la meta, ¿no? Pero aquí pues tienes que hacer trabajo en equipo, así de vámonos amigos, empujar la pelota, mientras todos vamos a la misma carrera, ahorita vamos cada quien en su carril, ¿no? Adelante cuando ya caigamos, va a ser lo chido, porque pues puedes. Ay, vamos, ya perdimos, porque con esa desconcentración, son segundos vitales que se perdieron y. Y miren, ya los otros ya van a llegar a la meta. Mira, y luego aquí nos atoramos. Ya una vez bajando, puede ser la maldad al otro equipo de frenarle la pelota, ¿no? Pero mira, nosotros ya perdimos, ya se fueron hasta adelante. O a no ser que aquí se pongan pendejos. No, ya va más para allá que para acá. Luego este rojito que viene aquí a estorbar, no. ¡Quítalo! Ya. Me quiero lo quito. No, ya chafeamos. Sí. Esto es como que entre de suerte, entre de coordinación, pero pues, o sea, es imposible poder coordinarte con alguien que no estás hablando a la vez. A menos que tengas tus amigos, pero se puede jugar multiplayer con tus amigos, pero máximo 4 personas, ¿no? Yo tuve la fortuna de jugar con una streamer. Bueno, no es streamer, es una experta en tecnología que obviamente. Todo mundo estuvo jugando este maravilloso juego en la semana. Y pues te pueden ir agregando así a las partidas. Pero sí, como les digo, hasta el momento
solamente lo máximo que pueden jugar son cuatro personas de amigos, ¿no? Y ya te meten a un grupo. Miren, ese es donde perdí. Aquí tienes que llegar hasta la cima y agarrar esa corona. Pero bueno, ya me salgo porque pues ya perdí. O sea, ¿para qué, no? Vámonos ahora sí con la última. Llevamos ya 38 minutos de stream. Entonces ya también para no aburrirlos. O sea, nada más quería mostrarles esta nueva forma de meter entretenimiento al stream. Que pues ustedes díganme, ¿les gusta? ¿Les gusta que lo hagamos? ¿Quieren verme jugar estas cosas? Que es lo de hoy, es lo de hoy. De hecho, estaba pensando en hacerlo en Twitch, pero la verdad, yo no tengo idea de cómo hacerlo ahí, por lo pronto. Y aparte, no tengo seguidores ni nada, entonces prácticamente nadie me va a ver. Así como ahorita, que nada más ahorita Sergio, creo que ahí estuvo saludando hace ratito. Pero bueno, déjenme ver si alguien más estuvo ahí. Porque les digo esto de estar así como que en vivo. Mira, saludos a mi prima Mariana, que ya anda por ahí. Digo, hace 6 minutos ahí escribí en el chat. Esto me recuerda cuando me sentaba a verte jugar. Pues sí, porque pues yo siempre he jugado Nintendo y todo, videojuegos de toda la vida. Y pues Mariana, mi prima, cuando venía de vacaciones acá a la casa, pues yo pues me la pasaba jugando. Y ella pues no le gusta mucho, entonces así que tampoco era de que, ay, no me dejaba jugar, pues no le gustaba. Pero bueno, o tal vez sí no la dejaba. No sé, pero bueno, me late que va a haber lag en este juego, porque por lo regular te muestran la pista completa y aquí no pasó. O sea, nada más se quedó en una parte congelada y no te pasaron toda la pista. Pero bueno, esta es otra pista diferente que afortunadamente no han visto. Y se trata de lo mismo, son más obstáculos, pero pues llegar a la meta, ¿no? Pero pues cada pista tiene su jiribilla aquí, ¿no? Entonces el chiste es seguir adelante, correr, saltar en las plataformas, no caerse, como ahorita yo lo hice. Ah, mira, todo idiota. Ya me caí, entonces tengo que ir del otro lado. Pero aquí ya perdí tiempo, ¿no? Porque te caes, tienes que subir y aquí sí pues vas un poquito más lento. Mientras pues ves, ya me están ganando todos los demás bastardos ahí adelante. De repente sí te sale tu lado salvaje, así de pues con la frustración y coraje, pero es todo sana diversión, amigo. O sea, tampoco es que te pongas de malas para toda la vida, porque pues no. Pero mira, afortunadamente se llegó. Y ahí quedó. Vamos a pasar a la siguiente etapa. Vamos ahora sí, ya, el último, amigos, porque grande también para finalizar con el stream, llevo 40 minutos. Y pues bueno, espero sí ya ser más consistente, no abandonarlos tanto. Déjenme ver cómo va todo. Espero que no se haya caído. Quiero pensar que no. Pero uno nunca sabe. Lo bueno es que, bueno, estoy grabando, aparte de hacer la transmisión, se está grabando. Entonces, si no sale en vivo, pues ya lo veré y lo volveré a subir. Muy bien, pues sí salió bien. Ay, aquí ya no. ¿Esto qué? Es nuevo. Ah, no, ya lo he jugado. Este es como las strikes. O sea, no debes de permitir. Esos que van ahí mareadillos. No debes permitir que te toque. Y este es por equipos. O sea, nosotros. ¡Y ya me! Ah, pero los tienes que agarrar. O sea, mientras no te agarren, pues no pasa nada. Pero bueno, ahorita ya vamos perdiendo. Ya vamos 15 de nosotros. Infecta, no, ya. Más bien, 12 estamos sin estar atrapados. 10, 9, 8. No, y aquí pierde. Y ya me pato. Entonces aquí ya tengo ya las traigo. Entonces ahora tengo que ir a buscar otro azul que no las traiga para tocarlo. Ahí, toca, toca. Eso, mijares. Eso, mijares. Eso, mijares. Pero ay, es que sí es mucha concentración y la verdad estuve pajareando. Miren, aquí de putazo eliminaron a un chingo. Pero bueno, vámonos, vámonos. Uno rápido. O sea, nomás pase una. No manches, no manches. Es adictivo este juego. Miren, ya me vieron pasar de nivel. Vamos a equipar el nuevo rostro amarillito.
lo tenía blanco, ven, ya soy amarillo, ¿no? Entonces así vas desbloqueando pues, nuevas cositas para tu personaje. Vamos a cambiarnos de traje para darle variedad. Porque miren, también puedes estar en calzones. Entonces vamos a hacer Team Calzones. En calzones, vámonos. Vámonos a competir así. A dar el todo por el todo. Confirmo, vámonos. Vámonos en esta última ronda. Espero que si no lo vieron en vivo, pues ya después lo van a ver grabado. Y pues ya me dan su retroalimentación. Si les gusta, si esto, quélalo, ya estás grande. Ahora sí entraron los 60. Miren, muy bien, muy bien. Y aparte de este juego, bajé unos que ahí te da gratis Amazon Prime. Si tienes tu cuenta de Amazon Prime, pues en la compu puedes descargar Twitch. Y hay una plataforma de Twitch de juegos gratis que puedes sacar. Y ahorita bajé unos de SNK, de jueguitos que estaban en las máquinas de antes, como King of Fighters, Art of Fighting. Entonces, pues, si les gusta esto de verme jugar y verme hacer berrinche, pues lo podremos agregar a la noche de momazos y Spotify, así pues, esporádicamente, ¿verdad? Pero bueno, mira, ahorita que voy fresco, voy sin botarga, pues parece que ayudó, porque mira, voy sin miedo al éxito, voy imparable, me están abriendo paso estos individuos y yo nada más estoy corriendo por mi vida. Pero mira, se arman la remambaramba y te tumban. Cuidado, cuidado aquí. Llegamos a la zona jabonosa. Aquí pues chocas y pues te resbalas, ¿no? O sea, parece fácil, pero pues aquí vas patinándote y pues no está tan sencillo como parece. Pero mira, como les digo, las primeras etapas pues son prácticamente regaladas, ¿no? Así básicamente, si no las pasas es porque sí, pues, no es lo tuyo los juegos, ¿no? Pero bueno, de 60 expulsaron a 15. Muy bien, muy bien. Ya, ahora sí, vengo concentrado y dispuesto a darlo todo para poder llegar a la última escena. Y sería una, ¿quién nos tocó? Otra carrera. Ah, no, la colita. La colita por equipos. Sí, sí, sí. Ah, no, las extraes otra vez. Otra vez las extraes. O sea, tienes que evitar que te toquen porque pierde el equipo que estén todos infectados. Aquí hay desventaja, señor. Nosotros somos 21 y ellos 22. ¿De qué se trata? Pero bueno, ya vamos perdiendo. O sea, nada más. Pero bueno, mi equipo sé que es fuerte. ¡Ay! Se amenazó, no me vio. No me vio ese dude. No, árbitro, esto fue injusto, ¿eh? O sea, si perdemos es por la injusticia de que fuimos menos. ¡A la verga! ¡Y ya me atrapó! Atrapado. Entonces ahora ya he como infectado yo. Pues tengo que ir a agarrar así a los demás con él. Aquí, mira. ¿Qué tengo? ¡Ándele, perro! ¡Ándele, perrín! Acá arriba está la gallina. Ven acá, chiquilla. Ven acá, chiquilla. Ah, están dos. Ya lo agarraron. Ahí está la gallina. Corre. Agarra la gallina. Todavía ya perdimos. Ya perdimos. Ya nada más queda uno. La gallina, hija de su madre. Hija de su... Ah, ya la agarraron. Esto se empató. Se empató. Ah, no. Están de acuerdo que si no hubiéramos sido minoría, hubiéramos ganado, ¿no? Porque se empató, pero ellos tienen uno de más. No, no, no. Eso fue una injusticia. Esto sí es un poco injusto en el aspecto de que, pues sí, todo es aleatorio, pero el handicap, pues de repente sí es muy injusto con algunas personas, ¿no? Terminó muy rápido. Tenemos que... No, perdí por injusticia, amigos. O sea, no fue por mi culpa. Nosotros hicimos nuestro gran esfuerzo. De hecho, hubiéramos ganado si hubiéramos sido la misma cantidad de personajes. Pero pues no fue así, fue injusto. Entonces, por eso mismo, nos vamos con la última. Para ya cerrar con broche de oro esta transmisión. Me parece que ni siquiera se va a poder porque... Ah, no, sí. Luego, cuando se tarda mucho así en caer el personaje, es porque ahí hubo un error de conexión. Y pues ya, te sacan, ¿no?, de la partida y pues ya ni siquiera juegas. Pero bueno, ahora sí ya, espero que no haya más injusticias para que todo esto esté limpio, sea legal y pues se vea quién es quién, ¿no? En estas carreras, ¿no? En estos duelos tan jocosos
lleno de botargas de color y mucha, pero mucha felicidad. Vámonos, vámonos riendo. Aquí ya salimos con todo. Aquí vamos concentrados, o sea, pendejo. Ni tanto, güey. ¡Ah! Vámonos, vámonos. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Bueno, aquí van a pasar 39. Es un número considerable para que digas, lo puedo hacer. No es tan complicado. Ah, ya me atoré aquí. Mira, ya ahí se atoraron. Híjole, me parece que hay lag. Hay lag o se atoraron con la pelota, pero no sé qué pasó ahí. Pero bueno, vamos bien, vamos bien. Aún nadie, aún no llegan. Mira nomás, me tumbaron estos malditos. Vámonos. ¡Ah! Luego también, si caes mal, o sea, eso también no sé en qué radique, pero si caes mal, del verbo caer, aterrizar, no de, de tu carisma. Si caes mal, te tropiezas y vas para el suelo. Ahí sí no sé cómo calcular, no sé. ¡Puta madre! ¡No! ¡No! ¡Y ya, ya nos hicimos bolas aquí! Estamos perdiendo mucho tiempo. ¡Ay, no! Ya perdí. ¡No! Qué vergüenza, amigos, qué vergüenza que me hayan visto en estas circunstancias, pero ya, demasiado por hoy, porque pues, nada más era algo breve y pues, ya me fui hasta la hora de stream, amigos. No, no es posible, no, no, no. Pero bueno, ahí estuvo la nueva incorporación que le hice a la noche de iTunes, YouTube, Facebook. Y pues vámonos ahora sí ya. Pues a despedir, como se debe, ¿no? Muchísimas gracias a los que estuvieron viendo, que la verdad no vi. Pero, a ver, déjenme ver. Ahí estuvo brevemente Sergio, Mariana. Y bueno, si no lo vieron en vivo, pues espero que lo vean más tarde. Y espero que mínimo haya algo de retroalimentación. Por lo pronto, pues yo me despido, porque esto era algo breve, era algo rapidito que les quería enseñar nada más a modo de novedad para estas noches de iTunes. No, ya no sigo con el nombre anterior. Noches de momazos y Spotify. Pero bueno, ahora sí, fue un gusto regresar. Espero que para la próxima sí ya regrese con tema preparado, algo para la plática. Haga una convocatoria, porque también ahorita lo hice así al chile, al chilazo, y fue de que voy a hacer en breve una transmisión. Pero bueno, para la próxima pues espero hacerlo ya con anticipación, para que pues eso igual se puedan conectar y puedan participar de este programa que es de todos ustedes. Muchísimas gracias por todo. Sigamos cuidándonos mucho, porque esta pandemia sigue perra. Lo bueno es que por ahí ya vienen unas vacunas que todavía no sabemos si vayan a jalar o no. Mientras tanto, no hay que bajar la guardia, hay que continuar cuidándonos. Si nos es posible, pues no salir mucho. Y pues para los que salgan a trabajar, pues háganlo con las medidas de seguridad pertinentes. Cuídense mucho. Yo ya lo saben, soy Lalo Chopper y pues aquí me despido. Nos estaremos viendo en una próxima transmisión. Espero que les haya gustado. Nos estamos viendo aquí después. Goodbye.